Jorge, un simple niño que caminaba en un lugar desconocido, un lugar que jamás había visitado, entre el abismo de la realidad y la vida de azar, un camino que terminaba en The Twilight Zone. Ayudarte. ¿A cuánto tiene el agua? A peseta. Dame uno. Aquí tiene. Gracias. De nada. Ay, yo creo que me di un poco de sed, Dios mío. Hola, ¿hay alguien aquí? ¿Qué quieres? Vaso de agua, por favor. Yeah. ¿Algo más? No. ¿Sabes que hay algunos juguetes ahí? ¿Quieres alguno? ¿De cuáles tienes? Tengo que chequear atrás porque ahora mismo se me acabaron. Dame un momentito. ¿Qué se estará ahí? Solo me queda esto. ¿Qué son? Unos dados, pero tienen unas instrucciones. Dime cómo se juegan. Bueno, preguntas algo y los tiras. Si te sale números impares, es no. Si te sale números pares, es sí. Ok, ya pichea eso. Ten mucho cuidado, porque lo que tú preguntes puede pasar en verdad. Unos dados misteriosos. Su significado oculto y extraño permanece dentro del abismo de The Twilight Zone. Me aparecerá un vaso de agua en la nevera. Eso es, me salió un número 10. Vamos a ver si hay un vaso de agua en la nevera. ¡Ea! Estos dados sirven. Me caeré. Dios quiera que no me caiga de verdad. A ver si lo caiga también. perderé todo lo que he ganado. Perdí todo lo que gané. Llegaré a viejo. No llegaré a viejo. Voy a tener una familia. No voy a tener una familia. A rayo, me chavé. Mañana estaré vivo. Un 7. Lo que le sucedió a Jorge es producto de poner su vida entre las áreas de realidad. Cuando las cosas salen gracias a un dado, lo que nos sucede en el futuro se verá afectado gracias al abismo del presente. Pero lo que nos está sucediendo aquí es gracias entre el abismo de la realidad y la fantasía dentro de The Twilight Zone.